la hermosa historia de la CRL. O sea, genial. En verdad, estoy feliz. Manu, ¿sabes qué? No quiero tirar spoiler, pero iban a ver unos videitos. Lo que pasa es que tú y yo no podemos ver lo que los videos. Había un video con cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? Cosas. Ok. No. Cosas, cosas. ¿Habrá un video con cosas? Información. No sé. Yo creo que vi algo por ahí. Igual podemos hablar de eso mientras seguimos quemando el Ixen. Sí, yo pensé que lo habías visto en uno de los ensayos. Ahí en el baño, no sé. Vi un... Había un video. Y... ¿Spoiler de algo? Sí, de información. Información, supongo, 2021, no estoy seguro. A ver, mientras están quemando. Chat, ¿ha salido algún tipo de video? Lo que pasa es, hermano, yo no podemos ver todo. Eso, por lo general, lo sacan siempre cuando termina la transmisión. Ok. Lo sacan cuando termina la transmisión. Sí. Que es un como... no. Bueno, ok, ok. Así que ande muy pendiente. Estoy casi seguro que hubo. No, no mandaron nada. No, no estoy hablando de Twitter. Entre... No, nada. Por ejemplo, antes de la final, en esos 8 minutos... No, va a ser la final cuando termina todo, seguramente. Ok. Porque creo que sí, hay, así si que... Si hay algo de info o algo, va a ser ahí. Ok. Como siempre. Anden pendiente. O sea, se viene como un spoiler, creo. O a menos que me equivoqué yo y no sé qué película me vi. Pero no tenía ni idea. Estoy casi seguro. Nos dijeron algo. Pero bueno, no importa. Mientras tanto, tenemos una quemadera de elixir. Si Cuchi se volvió a traer el chicle, esto le conviene, mano. No, no sé qué decirte. Si es el chicle, sí, claramente. Y si es el sabueso, también. Y Opesam tampoco es un jugador así súper conocido de darle amazos así súper pesados. Pero ya en este meta actual, todos se adaptan. Así que no hay ningún problema. En un segundo nos vamos a enterar. Bueno, 8 para ser precisos. Están por lanzar. Pero sí, la verdad que si te trajo el chicle, está en su momento preciso. Empezar a jugar en el Pro 2, impecable. No. Ya tenemos que esperar. Sí. Sí, para que no o sea, por allá. ¿Y el de arriba cuál será? ¿Player de hielo será? Se trajo el de los electrostadores. Sería interesante. Puede ser. Por los momentos va. Por los momentos va. Así que no hay ninguna duda. Sí, el de Cuchi es este pesadísimo. Pero este no es el de globo. Sí, se trajo el de los electrostadores. ¿El de Cuchi es el de globo? Hasta el momento parece más. Por eso. Es que... Uy, no le va a dar. Pero sí le dio. Hermoso. Y el electrocutador, fenomenal además. Uy, qué lindo el electrocutador y un gigante noble atrás de todo esto. ¿No lo quiso tirar? Qué extraño. Está muy, muy complicado. Muy complicado. Uy, Cuchi. No. Le está pagando con la misma moneda, amigo. Y sabía que se iba a tener que gastar el tornado. ¡Qué lectura! ¡No! ¡Pero qué lectura que le hizo Pesam lo que está jugando, amigo! Esto va a ser torre por el lado derecho. Como digo yo, Vacunator le acaba de hacer Pesam. Aparte. Igual.